Salimos de un incendio, tenemos que salir a cuatro gatas lo más pegado al suelo posible y siempre buscar la vía de salida rápido. Todos los que nos quedemos en una vivienda, al final genera humo el incendio y ese fuego crea una sustancia que si nosotros la respiramos son tóxicas y nos mata. Nos ponemos chaquetón, hay un cubrepantalón que es del mismo material que esto. Nos pondríamos nuestro verduguillo que protege la parte de la nuca y el cuello, las orejas, todo. Porque la temperatura, si tienes el casco puesto, todo lo que te quede libre, ahí te puedes quemar. El casco, la ves, esta parte se puede quedar un poco libre y esto sí te lo puede quemar. Entonces tiene que subirse la solapa, meter el verduguillo por dentro y secarse. La máscara que nos ponemos, donde conectamos la botella del aire. Parece que nos ponemos el casco. Anda, que tiene que estar equipado. Fijaros el peso que lleva un bombero cuando entra dentro de una vivienda, que lleva aproximadamente 40 kilos, entre toda la ropa, botas, cubre pantalón, chaquetón, casco, mascarilla y la botella. Tiene que llevarlo todo. Fijaros el esfuerzo que tiene que hacer. We'll be right back.